¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras, comunidad de Planeta Deporte? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a vuestro hogar. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, todos los días, pasando un rato entretenido, pasándomelo bien. Y espero que vosotros también tengáis un buen rato. Vamos a hablar de una serie de rumores que hoy son titulares en Barcelona, y es que desde Miami parece que quieren pescar en la plantilla del Barça. Y hay jugadores, dos en concreto, Luis Suárez y Arturo Vidal, que están en el punto de mira de David Beckham, que los quiere para el Inter de Miami. Ya sabéis que Beckham quiere hacer un equipazo, una franquicia ganadora, que se ha planteado un proyecto de 5 años en los que el equipo sea dominador, bueno, todo esto que hemos comentado en otras ocasiones, el Inter de Miami, que obviamente para conseguir esos superobjetivos, porque son objetivos importantes en la MLS, va a tener que hacer fichajes resolutivos, fichajes que aunque quizás ya no estén en su mejor momento, o sí, pero quizás no, en la MLS sean completamente determinantes. Así que Luis Suárez, Arturo Vidal son dos nombres que David Beckham quiere colocar en la plantilla del Inter de Miami. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, Luis Suárez, el jugador uruguayo. Lo veo difícil que a corto plazo Beckham convenza a Suárez para recalar en el Inter de Miami. No descarto que el proyecto estadounidense resulte motivante para Suárez de aquí a 1 o 2 años, especialmente cuando la competencia en el Barça ya sea dura, sea difícil para él y que su físico quizás esté un poquito más deteriorado y que él diga, ostras, quizás estoy mejor en otra competición menos exigente que la Liga Española, que la Champions y el resto de competiciones que puede disputar un club como el Barça. Pero a corto plazo no lo veo. Me han llegado varios mensajes diciéndome que si llega Lautaro Martínez este verano al Barça, una salida para Suárez sería pues ya salir este mismo verano para Miami. Yo no lo veo. Yo creo que Suárez todavía tiene al menos un año más de cuerda en el Barça y que está metiendo goles. Si es que desde que reapareció después de más de 5 meses en el dique seco por la lesión que lo operaron de la rodilla, lleva, si no me equivoco, 4 goles en Liga. Es un jugador completísimo, es un jugador que a veces no está, o a veces parece que está renqueante, que está cansado, que está desaparecido, pero en el momento menos pensado, ¡pam! Aparece de la nada, te remata y ve portería. Así que un año más está en el Barça, y más porque aunque llegase Lautaro Martínez, el Barça es consciente que Lautaro no va a llegar al club y ya se va a integrar rápidamente y que su rendimiento va a ser altísimo desde el día 1. Y más teniendo en cuenta que Lautaro Martínez tiene un asterisco muy grande y es que todavía no ha explotado como goleador, cosa que sí que lleva muchos, muchos años haciendo Luis Suárez. El Barça estaría asumiendo un riesgo muy alto, si se queda solo con un 9 como Lautaro Martínez, sin tener asegurados los goles que sí que asegura Luis Suárez. Pero bueno, esto por parte del delantero. Arturo Vidal, otra historia completamente diferente. El rumor es insistente, no de ahora, sino que ya sonó hace algunos meses. Es un jugador que en la MLS sería muy determinante por su estilo de juego, por su llegada, por todo, por todo lo que representa Arturo Vidal, incluso por su personalidad, por su liderazgo. Es un jugador que marca las diferencias simplemente estando en el terreno de juego. Incluso los peores días, aquellos días en los que futbolísticamente hablando él no destaca, no brilla, en esos días su presencia representa liderazgo. Arturo Vidal quiere la Champions, esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es su objetivo prioritario, sino único. Él quiere el único gran trofeo a nivel de clubes que le queda por ganar, que es la Champions League, que se le ha resistido en la Juve, en el Bayern, y parece que en el Barça también se le resiste. Y viendo el cuadro de emparejamientos de esta edición
de la Champions League, en el que el Barça queda emparejado con rivales durísimos, posiblemente si supera al Nápoles ante el Bayern, y después si superase al Bayern ante el Manchester City, lo veo difícil. Pero bueno, Arturo Vidal, ya sabéis que Antonio Conte también lo quiere para el Inter de Milán, pero el Inter de Milán le está ofreciendo un contrato de 2-3 años, y Arturo Vidal también tiene sus dudas, porque a sus 33 años tiene otras ilusiones, quizás jugar en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Y bueno, si este año, imaginémonos ya que este año el Barça se sale en Champions y juega 4 partidos maravillosos, el del Nápoles, el de cuartos, el de semis y el de la final, y gana la Champions. Automáticamente Arturo Vidal tiene que buscarse equipo ya, decir al Barça, chao, chao, gracias por todo, ya ganó la Champions, ahora quiero jugar para divertirme, quiero ser protagonista total y absoluto. Y en ese escenario, yo creo que el Inter de Miami debería ir a por todas por el fichaje de Arturo Vidal. Y creo que Arturo Vidal debería estar como loco por fichar por un equipo de la MLS y especialmente por un equipo de Miami, que es un lugar donde se habla español, donde la cultura es muy mixta, donde se encontraría cómodo, que enseguida quedaría integrado en la sociedad. Vaya, no tendría problemas si se va a Arkansas o a Wisconsin, por poner dos ciudades que están por allá, por Estados Unidos, pues quizás la integración en la sociedad no sería tan fácil. Pero sí que puedo ver a Arturo Vidal este año ya, si el Barça ganase la Champions, ya lo puedo ver en la MLS. Y si no, en un futuro no muy lejano, el siguiente, en un año, en dos años, lo podría ver, porque yo sí que creo que la MLS es una liga en pleno desarrollo, progresión, evolución, me gusta, es divertida, la afición no para de crecer y la experiencia es única. Y luego está el tema de la familia, ¿no? Que para hijos y otros familiares, estar en Estados Unidos puede ser y representar una oportunidad única para tener una experiencia personal o escolar o laboral también muy interesante. Así que Luis Suárez no lo veo a cortísimo plazo. Arturo Vidal, si el Barça ganase la Champions, ya la tiene. ¿Por qué no? Yo pediría irme si estuviese en su lugar. Y si no sería este año, pues creo que podría ser una opción muy interesante de cara al futuro. Tened en cuenta que los traspasos y las ligas norteamericanas no casan. En los deportes norteamericanos, el tema de traspasos, pagar por un jugador, no se entiende. Allí hay intercambios de jugadores. Entonces, las economías son diferentes, hay límites salariales, hay límites en el presupuesto. Y tanto Suárez como Arturo Vidal tienen un precio. Así que simplemente añadir esto, que hay muchos rumores, pero que incluso habiendo interés por todas las partes, puede que el acuerdo no se pudiese cerrar por un tema económico en el traspaso. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí. Os recuerdo algo que creo que os puede interesar, y es que he publicado 2 vídeos de la Champions League. Uno, analizando más o menos y explicando los emparejamientos, cómo han quedado, que son interesantísimos. Y otro vídeo en el que me he centrado en las opciones del Barça. Un Barça que se tendrá que ver primero las caras ante el Nápoles, en octavos de final, en el partido de vuelta, quedaron 1-1 en Nápoles. En principio el Barça es favorito, pero a partir de ese momento el Barça tiene por delante seguramente al Bayern de Múnich, y si pasara esta eliminatoria de cuartos en semis, presumiblemente el rival sería el City. Así que un camino tortuoso para los azulgrana. Compañeros, compañeras, si os apetece, espero vuestros comentarios aquí debajo. Pasadlo muy bien. ¡Chao!